Primero agradecer la gentileza de la invitación. He sido invitado por la coordinadora de Solidaridad con Cuba de este territorio, de Misiones. Se va a celebrar mañana un encuentro regional de Solidaridad con Cuba y también he sido recibido gentilmente por autoridades de la provincia. Estuve reunido con el vicegobernador en la mañana y también con el presidente del Consejo Deliberante. Ha sido, bueno, y ahora en este momento acabo de tener una charla muy amena con parte del cuerpo legislativo de la provincia. Es una visita, como tú decías, que pretende fortalecer las relaciones bilaterales entre Misiones y Cuba. Nosotros estuvimos por primera vez en el año 2015 y ahora en esta segunda visita hemos identificado algunas áreas de interés bilateral en las que podemos trabajar para beneficio de ambos pueblos, como es el sistema de salud cubano, la atención primaria de salud nuestra, extenderla a algunas zonas de Misiones. En el deporte, por ejemplo, están interesados en algunos entrenadores de atletismo para una pista sintética que está por concluirse. En educación hay un programa cubano de alfabetización que también se puede estudiar la posibilidad de la aplicación acá en Misiones. De manera que hay varias áreas de interés bilateral en las que podemos trabajar Misiones y Cuba. ¿Estuvieron trabajando asesores cubanos en la biofábrica, en la productora de azúcar? ¿Continúan esos trabajos? Continúan los trabajos, siguen participando especialistas cubanos. Esa es otra área en la que podemos también profundizar la relación bilateral. ¿Cómo está la relación diplomática entre Argentina y Cuba? Era muy buena durante el gobierno anterior. ¿Cómo está en este momento? La relación está bien, es una relación bilateral histórica. Hace muchos años que hay relaciones entre los dos países. Más allá del signo político que se encuentre en Casa Rosada, hay una relación histórica entre el pueblo argentino y el pueblo cubano, y esa relación histórica nos compromete a seguir mejorando la relación. ¿Está Cuba en un proceso de cambios en estos momentos? Por primera vez un presidente que es de la nueva generación, digamos, lo que se llama, o lo que llaman en el periodismo internacional por lo menos, la nueva generación que no viene de la generación de la revolución. ¿Cómo se está dando este cambio? Sabemos que están trabajando en una nueva constitución. ¿Cómo está ese proceso hoy en Cuba? Bueno, hace varios años que estamos inmersos en un proceso de transformaciones económicas para hacer nuestro sistema social y político mucho más productivo, mucho más inclusivo. No solo estamos desarrollando transformaciones en la economía, sino en la sociedad en general, en la política. Tú mencionabas un proceso que estamos desarrollando en estos meses, que es la discusión en los barrios, en las comunidades, una nueva Carta Magna. Nosotros tenemos una constitución hoy del año 76, de 1976, que se ha quedado rezagada en relación a los cambios que han ocurrido en Cuba en los últimos años. De manera que era una necesidad imperiosa contar con una nueva Carta Magna. Nosotros debemos someter a consulta popular en febrero ese proyecto y debe quedar aprobada una nueva constitución a principios del año próximo, pero son transformaciones que estamos dando a nivel de toda la sociedad, en la economía, en la política, en las leyes. Lo escuchaba recién que de esa nueva constitución prácticamente el 90% son cuestiones muy diferentes, por lo menos a lo que fue la constitución del 76. ¿Cómo se está dando la discusión interna en la sociedad cubana entre esa vieja guardia, digamos, de la revolución y los nuevos sectores, los jóvenes que se están inmiscuyendo en la política y están generando o empujando cambios? No, pero yo creo que los cambios los estamos empujando todos, las nuevas generaciones, las históricas. O sea, son cambios que son necesarios asumir, que son necesarios encarar y no depende de una generación u otra. Yo creo que es toda la sociedad cubana que está urgida, necesitada de hacer transformaciones, en este caso con una nueva constitución que se parezca mucho más a la Cuba de hoy. De 224 artículos que tiene la nueva constitución, solo 11 vienen de la constitución de 1976.
Estamos hablando prácticamente de un texto constitucional prácticamente nuevo en un 100%, con temas muy polémicos que están suscitando hoy mucho debate en la sociedad cubana, que tiene que ver con matrimonio igualitario, los tipos de propiedad, las figuras del gobernador y del intendente, que son figuras que queremos incorporar al proceso legislativo nuestro. La figura de un primer ministro también aparece en la nueva constitución. Es una nueva constitución que básicamente es una constitución de derechos. El ciudadano asume mucho más derechos que los que tenía con la constitución de 1976. Y yo creo que es una discusión necesaria, abierta, en la que cada uno opina desde el punto que esté parado y con esas opiniones, criterios, comentarios, enmiendas, adiciones, debemos presentar un nuevo proyecto, una nueva versión a finales de este año, que debe quedar aprobada, como les decía, en un referendo en febrero del 2019. En este contexto y en el contexto internacional de las relaciones con Estados Unidos, lo que podríamos denominar una apertura económica, ¿también se está contemplando? Bueno, ustedes seguro conocen de la situación en la relación bilateral que hemos tenido históricamente con Estados Unidos, donde Estados Unidos ha querido derrocar la Revolución Cubana por diferentes vías, incluida la vía armada, porque hubo una invasión a Cuba en el año 61 que fue derrocada por el gobierno y el pueblo cubano. Hemos tenido años de confrontación, no con el pueblo norteamericano, sino con los diferentes gobiernos de Estados Unidos. Afortunadamente, en los dos últimos años del gobierno del presidente Barack Obama, avanzamos mucho en la relación bilateral, se restablecieron las relaciones diplomáticas, se entrevistaron en tres ocasiones el presidente Raúl Castro y el presidente Obama, se firmaron alrededor de 20 acuerdos bilaterales en áreas diversas, el correo postal, telecomunicaciones, tema narcotráfico, tráfico de personas. Sin embargo, ese avance que hubo en esa relación bilateral en los dos últimos años del último gobierno de Obama, ahora con Trump ha habido un retroceso. Retroceso que se expresa básicamente en una agudización del bloqueo contra Cuba. Un bloqueo económico, comercial, financiero contra Cuba. Nosotros, sin embargo, a pesar de esta política de Estados Unidos, sobre todo de la administración Trump, le hemos trasladado el interés de seguir resolviendo los temas bilaterales a través del diálogo. Esa va a ser la postura de Cuba, se lo hemos trasladado en diferentes organismos internacionales al gobierno de Trump y esperamos que recapaciten en esa política de agresividad contra Cuba.